Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con eh, dos eh, emprendedores que yo les decía operan en el mundo financiero, en el mundo de las fintech. Así que quiero dar la bienvenida a David Lastra. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, David eh, es cofundador de eh, Metrix. Ya nos va a contar eh, luego de qué trata y eh, claro, está en el rubro eh, financiero, eh, dado que David, me tocó conocerlo, trabajó muchos años en la banca y tiene mucha experiencia eh, en ello y a partir de eso nace Metrix. Eh, siempre partimos eh, comentando un poco eh, sobre la historia del invitado y ya voy a presentar luego a tu eh, cofundador. Eh, así que primero partamos contigo, cuéntanos un poquito de tu historia, algo adelante. Eh, ¿Y cómo llega a fundar Metrix? Bueno, como tú dijiste nosotros con Guillermo, ¿cierto? Y, y con Leo, que es nuestro otro socio que, que no está presente el día de hoy, trabajamos gran parte de nuestra vida profesional en, en la banca, ya en la industria financiera en general, pero, pero en la banca en particular. En mi caso, yo estuve en Banco de Chile durante mucho tiempo, en distintos cargos, ¿cierto? Estuve en, en productos, estuve en inteligencia de negocios y últimamente en el segmento PYME. Y algo común que, que veíamos es que uno en el modelo comercial quisiera que las cosas fuesen más automáticas. ¿ya? En general, la banca, yo creo que ha evolucionado bastante en ese sentido, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de venta. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos, con los procesos de recolección de información y la posterior evaluación, creemos que es algo que, que todavía hay espacio. Eh, vimos cierto este espacio y empezamos a generar esta idea con, con mis socios hace tres años atrás aproximadamente y fue en ese momento cuando se nos ocurrió lanzar Metrics ya crear Metrics con foco en soluciones de, de open finance aplicadas a la evaluación de riesgo para poder recolectar y procesar cierto toda esta información y generar procesos de evaluación que sean automáticos y en línea para que cualquier Persona o empresa pueda generar un informe comercial de forma muy simple. Eso es básicamente eh, lo que hacemos y cómo nació esta idea hace ya varios años atrás. David, voy a presentar también a tu eh, socio, eh, Guillermo Sáez, quien también es parte de Metrix. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación. A ver, un poco presentarme. Eh, yo también vengo de la banca, eh, de hecho nos conocimos ahí con, con David en la misma institución. Pero toda mi vida en, en el sistema financiero y, y los trabajos posteriores eh, ha sido en torno a, a riesgo de crédito, pero también desde una mirada de innovación, ¿eh? de ir desarrollando nuevos productos, nuevas maneras de evaluar, nuevas maneras de, 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 de procesar no sé, el otorgamiento de financiamiento en general. ¿eh? involucrando en tecnología y otro. Eh, particularmente, mi know-how principal está centrado en los modelos. Eh, estuve a cargo por muchos años, digamos, de, de los modelos de, de, del, banco de, del banco en el cual yo estuve, digamos, muchos años. Eh, sí. Y desde ahí viene, ¿no es cierto?, una expertise que me ha ayudado mucho, ¿no es cierto?, en, en, en este gran proyecto que estamos haciendo con David y Leonardo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con hacernos cargo de esta necesidad que tiene la gente de poder tener procesos más amigables y más inclusivos, ¿no es cierto?, hacia, hacia la evaluación y el financiamiento. Perfecto. Eh, quiero volver con David. David, eh, cuéntanos un poquito, para entrar en materia, ¿cuál es tu mirada, tú estando, o habiendo estado en banca muchos años, eh, cómo es tu mirada respecto de la evolución del mundo bancario a este mundo tecnológico y digital? Y la aparición, el surgimiento de esta casi industria fintech, eh, industria financiera tecnológica. Cuéntenos un poco cómo, cómo lo ves, cómo, cómo lo viviste desde el interior del banco. O sea, yo no tengo duda que todos los bancos están haciendo de esfuerzo en lo que es el tema de la, de la digitalización en general. ¿no? Yo diría que en una primera etapa había mucho de, de transformar procesos desde el mundo físico hacia el mundo digital. Ya ¿no? era más bien una migración. Y durante los últimos años ya estamos viendo propuestas distintas. ¿no? Eh, hoy día, ¿cierto? Ya no se piensa solamente en migrar procesos, sino que se piensa en transformar el proceso completo con el efecto de poder entregar una mejor experiencia a los clientes y desde ahí también tener, eh, digamos, beneficios en términos de eficiencia o en términos de, de evaluación de riesgo, menores costos en riesgo operacional. Yo creo que hay... Hay foco eh, en, en todas las instituciones financieras, las más grandes sobre todo, a mí me tocó verlo desde, desde dentro, como te decía, y eh, creo que se vienen desafíos, que se vienen desafíos para tratar de que toda esa tecnología, todo ese esfuerzo que hoy día tienen muy enfocado, ¿cierto?, en lo que son los procesos habituales de, de venta y de atención al cliente en general, poder ir hacia una milla más hacia el cliente, ¿cierto? Y poder abordar todos los procesos de recolección de información al alegro probablemente de la ley FinTech, cierto que se nos viene ya, es inminente la, la implementación. Creo que esos son los próximos desafíos, ¿ya? los próximos desafíos a nivel de la industria financiera en general, no solamente de la banca. Ahí, si me permiten agregar adelante, un comentario adelante. adicional. Es que, claro, la, la banca tiene ese desafío y están obviamente lanzados todos los bancos con el tema digital ya hace un buen tiempo, ¿ya? Eh, yo creo que un desafío adicional que tiene la banca, por ser una entidad eh, muy regulada eh, con muchos protocolos, es ir adquiriendo, no es cierto, eh, estas nuevas tecnologías e ir evolucionando, no es cierto, a, a una velocidad adecuada, no es cierto, para, para poder capitalizar esto en el tiempo, digamos que otras instituciones lo van a poder hacer, como son las fintech. Yo creo que ese es un desafío grande también para, para, para las grandes. Para las grandes instituciones financieras, ¿ah? porque moverse rápido es, es complejo. ¿ah? Nosotros que conocemos el, el mundo de las grandes corporaciones, moverse rápido es complejo y eso va a ser ¿no es cierto? un desafío que van a tener que estar trabajando permanentemente para darle más velocidad de entrega ¿no es cierto? de los nuevos servicios. Bien, es una pregunta también, volviendo a ti, eh, David. Eh, en, ese, en ese sentido, ¿cómo has visto.? el vínculo eh, que se está dando ya hace un par de años o, o más incluso entre startups y la banca. Eh, ya tú mencionabas que hay distintos esfuerzos de la banca por digitalizarse eh, hacia adentro, pero también eh, quería tu opinión respecto a cómo se están vinculando o cómo ves que se están comenzando a vincular las grandes bancas, los grandes bancos con startups. Bueno, creo que... Hay bancos que están tomando la delantera. ¿no? Hay, claramente hay, hay un par de actores, ¿cierto? Que hoy día ya tienen a las startups muy integradas dentro de, de, de su trabajo diario. E incluso han invertido en startups. ¿no? Yo creo que el, el colaborar, ¿cierto? El buscar formas de colaborar, obviamente, siempre va a ser tu Yo me declaro fan de la colaboración en ese sentido. Y, y probablemente quienes... No colaboren, ¿cierto? Quienes se vayan quedando atrás, encerrados en sus en su fronteras, eh, van a, a perder oportunidades. Ya, Yo creo que eso es algo que se está viendo hoy día acá, día más, en el extranjero se da bastante también. Eh, así es que probablemente algo que debería suceder durante el próximo tiempo es empezar a trabajar más en la línea de, de la colaboración entre banca instituciones financieras en general, y el mundo startup, el mundo fintech. Yo creo que colaborando se llega más lejos, como dice un amigo. ¿eh? Se llega más lejos y se llega más rápido. Así es que es algo que probablemente vamos a estar viendo durante los próximos meses. Cuéntanos sobre esto mismo, eh, para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con esto, eh, este, este tema o este concepto del Open Banking. Eh, ¿Qué está hoy Chile en cuanto a banca abierta, en cuanto a, a regulación? Salió la ley FinTech hace un, hace un tiempo. Cuéntanos un poquito de contexto básico para quienes no, no están tan conectados con esta temática. Sí, mira, tal vez lo primero es hablar de, del open algo, ¿cierto? Porque se habla mucho de open banking, open finance, open data, y, y la verdad es que uno se empieza a, a confundir a veces con tantos conceptos que andan dando vuelta. Yo diría que, si bien no hay una definición única, eh, hay puntos en común que uno puede encontrar en distintas definiciones, ¿cierto? Que, que pueden existir dando vuelta por ahí en algunos artículos o en Internet mismo. Lo primero, diría que es empoderar, ¿cierto?, al usuario respecto a los datos. ¿ya? Todas las definiciones que yo he visto tienen eso en común. Los datos son del usuario, ya sea usuario o persona, ¿cierto?, o usuario como empresa, el usuario titular de los datos. Es quien es dueño de sus datos. Eso es el primer punto. Y segundo punto, ¿cierto? Es que este usuario es quien define qué se va a hacer con sus datos, lo cual es algo muy importante. O sea, yo comparto mis datos, ¿los comparto para qué? Para que los analicen, para que me entreguen un crédito, para un seguro. ¿ya? Yo decido como usuario para qué comparto mis datos. Y un tercer punto que, que probablemente es más importante aún es que el usuario decide a quién le comparte estos datos. Es ahí, ¿cierto?, donde se hablaba en un principio mucho de Open Banking asociado a los datos de la banca, ¿cierto?, y dentro de compartir su información hacia otros bancos. ¿no? Eh, posteriormente se empieza a hablar más de, de Open Finance, ¿cierto?, asociado a la industria financiera en general. Y hoy día se está hablando mucho de Open Data porque esto en realidad ya eh, traspasa las fronteras de lo que es la industria financiera. ¿no? Uno perfectamente puede tener data asociada a una evaluación para un arriendo, por ejemplo, ¿ya? un arriendo de una propiedad. ¿ya? ¿Por qué no? O sea, el proceso de, de evaluación, si bien no es igual, es bastante similar. ¿ya? Yo puedo evaluar, si soy una empresa, a mis clientes que les vendo con factura crédito, por ejemplo. ¿ya? Y, y, y claro, si bien hay un financiamiento, hay un crédito asociado, no está en la industria financiera que uno conoce habitualmente. Yo creo que, que eso es un poco resumir lo que es el Open Finance, Open Banking, Open Data, ¿cierto? y como bien tú decías el alero de la ley fintech cierto es la ley fintech ya ya se promulgó cierto ya existe y ya está en proceso de implementación eh, la CMF está trabajando en, en las normativas asociadas a la ley fintech a mí me ha tocado participar en algunas mesas consultivas cierto en nombre de, de Metrix y lo que se viene probablemente a fin de año cierto tal vez inicios del próximo es que nosotros como como consumidores vamos a empezar a ver ya los beneficios de la implementación propiamente tal de la ley FinTech. Ya vamos a poder eh, decidir si es que acaso queremos compartir nuestros datos a alguna FinTech, por ejemplo, en particular. Los bancos van a tener que disponibilizar esta información vía API, muy probablemente, para efectos de que se pueda acceder a esta información más fácil, de que puede utilizar se pueda utilizar por otras instituciones financieras o no financieras inclusive, ¿cierto? Y de esa forma comenzar a acceder a mejores servicios a nuevas ofertas de productos, empezar a aumentar la competencia. Eso es un poco lo que se espera a nivel general. Entonces, esta apertura, eh, tú dirías, en conclusión, tiene, tiene que ver un poco con eh, cómo orientarse más hacia el cliente y flexibilizar servicios. ¿Cómo lo sintetizarías este, esta lógica? Porque probablemente van a seguir existiendo Open Algo sí, en claro. Banca. ¿Hacia o sea, sí. dónde crees que va? O sea, yo lo veo de cara al cliente. De cara al cliente, yo el día de mañana podría, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Eh, necesito un crédito de consumo. ¿verdad? Y ese crédito de consumo yo podría ir y solicitarlo y cotizarlo directamente a cada banco, que es lo que se hace hoy día habitualmente. O bien podría ir hacia una fintech que ofrezca servicios cierto tipo de plataforma de intermediación y que esa fintech yo le comparta mis datos y desde ahí sea posible cotizar e incluso evaluar un crédito con distintas instituciones financieras, bancarias y no bancarias. Esto, ese es un ejemplo. ¿ya? Esto obviamente tiene muchos casos de uso, muchos productos a los cuales podría estar asociado, pero en general todo apunta a poder entregarle una mejor experiencia usuario ¿cierto? a todos los, los clientes, personas o empresas. Y adicionalmente... A que por esa vía se aumenta la competitividad del sistema financiero. Bueno, yo creo que esos son lo, los dos grandes puntos. Guillermo, Guillermo, quiero volver contigo para preguntarte un poco tu opinión en torno a esto mismo, desde la lógica eh, que te tocó eh, conocer a ti, eh, modelamientos eh, y, y, y todo lo que tiene que ver con esa definición de parámetros, reglas de negocios. ¿Cómo, ¿Cómo has visto también que. Eh, ese proceder ha ido mutando en el tiempo, ha ido cambiando. ¿Se mantiene igual eh, como se ha hecho o se hacía hace 20 años atrás la banca? ¿O producto de esta apertura que comentaba David, también van cambiando la, la, los modelos, los parámetros, las reglas de negocio? Cuéntanos un poquito de eso. Yo creo que estamos en un punto de inflexión dentro de la, dentro de la banca, de, la, de las grandes instituciones. ¿Ya? ¿eh? Porque, eh, por un lado, las instituciones financieras son, como te comentaba, tremendamente reguladas. Y dentro de esa regulación, hoy día, por lo menos, los invita a tener modelos que son de un tipo supervisado, que son más o menos clásicos, llevan muchos años, que da seguridad, se hace más transparente, digamos, porque un modelo dice que bueno o que no, digamos. Sin embargo, eh, se está empezando ya a incorporar... ¿no es cierto? Metodologías de Machine Learning dentro de los procesos de evaluación. ¿Ya? Eso ya, 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 ya está partiendo. Y obviamente te va dando un complemento, no necesariamente va a reemplazar los, los modelos que ya existen previamente, pero te va a dar un complemento para tener, ¿no es cierto? Una, una, una mejor discriminación un, un, y poder llegar con una mejor oferta y más justa, ¿no es cierto? A los clientes de cada una de las instituciones. Pero eso es una realidad que está pasando en la banca, pero, pero, pero en el mundo fintech hay mucho más libertad hoy día. ¿eh? O sea, mira, como para darte un ejemplo, ¿no es cierto? El open finance nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que una fintech, por ejemplo, eh, va a tener la capacidad de poder conocer a sus clientes con mucho más certeza. Yo voy a saber si esa persona, por ejemplo, ahorra, voy a poder saber a esa persona si está con un nivel de endeudamiento bajo o alto, no solamente en la banca sino que en casas comerciales, cajas de compensación, etc., en, 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 el, en el sistema financiero de verdad total, ¿no es cierto? Y eso te va a permitir modelar, ¿no es cierto?, con mayor eh, fineza y por lo tanto yo voy a sentirme más tranquilo de poder financiar ahora a mis clientes porque los conozco mejor. ¿no? Eso, eso es un tema que está pasando, pero, pero eso no queda ahí. Eh, también tenemos todo el tema de, de, de lo que está ocurriendo como un desarrollo muy acelerado en los últimos años de que a través de las huellas digitales de los clientes también, ¿no es cierto?, crear modelos complementarios que son muy útiles cuando tú tienes muy poca información. ¿eh? O sea, si tienes un cliente, por ejemplo, no bancarizado o que, o que opera poco, escucha, no lo conozco tanto, a esta persona, ¿cómo ir a responder? Hoy día eh, ya hay fintech, más bien fuera de Chile, principalmente a nivel internacional, muy potentes que están logrando, ¿no es cierto?, buenos modelos para captar como la moralidad de los clientes. ¿Eh? solo a través de su huella digital. ¿eh? Y ahí estamos hablando de miles y miles de datos por cliente. ¿eh? Así que también ahí tenemos una revolución que de aquí a tres años probablemente va a ser algo habitual, ¿no es cierto?, tener este complemento de modelos dentro de los procesos de evaluación en general. ¿no? Así que viene muy interesante el futuro en este mundo. Oye, y ahí tal vez aclarar sí. digamos, un poco el concepto de huella digital, porque... Eh... Alguien podría pensar que nos referimos al, al dedo, ¿cierto? No, claro. No, estoy hablando principalmente, por ejemplo, todos los vestigios que tú generas, digamos, en, en, en tu, eh, siendo tú un usuario digital, ¿cuáles son tus redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las aplicaciones que tú tienes en tu celular, etcétera? ¿eh? ¿Cómo navegas, digamos, de, dentro de una página web, etcétera? Hay, hay, de verdad, miles me quedo corto quizás con los datos. O sea, hoy día tú, por ejemplo... Eh, hay empresas fintech que son capaces de rastrear cómo vas moviendo tu cursor dentro de un formulario, ¿eh? y con eso tú puedes inducir o puedes modelar comportamientos anómalos que podrían hacer sospechar, por ejemplo, de fraude. Ya, o sea, a ese nivel. O sea, cómo me muevo en el formulario ya es una, una data rica para efectos de poder determinar fraudes también. Ya, entonces esta huella digital. En una, en una versión eh, muy extensa. ¿ah? Y ahí hay una información que obviamente se va a estar procesando, no solamente con, con modelos machine learning, sino que toda la gama de herramientas de la inteligencia artificial que obviamente van a ser necesarias porque son mucha cantidad de información que hay que procesar. Los quiero invitar a una breve pausa para que al regreso sigamos conversando de Open. Finance, Open Banking, FinTech, obviamente Metrix y mucho más. Así que espérenos un par de minutos, volvemos a conversar con Guillermo y David Lastra de Metrix. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba